Hello. Hello, good evening. Hello, good evening, Nasario. How are you? It's a good, great. Wonderful to see you. I'm What's your very... name? I'm about to tell you, I'm just waiting for the rest. My name is Vilma. Vilma. Ah, okay. Mm -hmm. Yes. My name good is to Vilma. You. Nice. To you, Vilma nice to see you as well well i don't see you but nice to hear oh now, hey i have rebecca one more time hello hey nazario hello. this Hi. is my first time que lo conozco, that i that I see you and yeah. well i uh, i know that this is like a very small group estos grupos de esta, de esta hora are a little smaller and i'm sorry guys that i joined a little bit later because i have a previous class Y a veces me cuesta como terminar la otra para comenzar esta, se me me cuesta un poquito comenzar la reunión nuevamente. But ya ya voy a, espero que los demás se conecten y ya les ya me presento. Con Jonel ya nos conocemos. She already sí, sí. knows me. All right. Uh, let me see who's Cairo. I remember that name. El, el, the, his name is familiar, but um... Hiro, Hiro. All right, guys. Yakasi, 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 Isaura. Hello. Nice to see you guys. Nice to meet you as well. I'm about to introduce myself. Just a moment. I cannot open the presentation. Just a second. Just a second. Just a second. Mm -hmm. Almost, almost there. Mm -hmm. From eight to nine. To from 9 to 10 uh -huh, uh -huh, uh -huh. Intermedio. Intermedio. ah ustedes son intermediate all right here we go ahora sí ya lo ya lo pude abrir just a second Intermediate to ustedes son intermedio dos, right? Yes. yes. ok, oh, Okay, okay, okay. Nice. Sí, solo quería saber si teníamos el curso correcto por acá. Nice. Hmm. All right. Let me share my screen at the beginning to start with. Para que comencemos, I'm going to introduce myself. Ok, my name is Vilma Verde. ahí me ven un poquito más joven, pero es que ahorita, guys, he tenido un día bastante pesado, I have slept too much, no he dormido mucho, and I feel a little bit tired, así que no me van a ver tan sonriente como en esa foto, alright, but, obviously, the picture, no es que sea Photoshop, pero sí tiene más, more like light, alright, uh, or oh, brightness. So, my name is vilma landaverde. i am um, I a major in international relations and i have graduated from national english center and also from the centro cultural salvadoreño americano. my experience as a teacher has been uh, basically in academia europea. i worked there for around seven years and i also taught in oceano idiomas. i have been um. Uh, doing like an interpretation or translation. Um. also, I worked in some call centers, especially TELUS or the office gurus, it's TOG. I have also worked as a tourist guide. And that's why I have uh, experience about 12 years of teaching. Right now, I'm teaching you guys. I have also taught in direct English. So, um it's been 12 years that i've been teaching and i've been learning english since ooh, 2000, 2000 maybe 2006 or something like that all right so that's my name i am going to add i'm going to join into the whatsapp group later on all right but um so we can get in touch there remember guys is this who has or who's uh, who is uh, here as the first time? Nadie. Todos están antes. Todos Oh, everybody is everybody. like is anyone new in the class or in, in like the course or with the English English corporativo guys or not? not no, right? Sure. Todos teacher this is your first class here in this group or yesterday no 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 the thing is that yesterday i couldn't connect there was no electricity in suchitoto so, so. that is why i feel so sorry guys believe me i tried my best i was actually using my data but with the first group at 8 p.m i was able to connect like 40 minutes only So I rescheduled the class. Tuve que reprogramar re esa clase porque solo duró 40 minutos. And I couldn't connect anymore. No me pude conectar al final. Imagínense, ni, ni siquiera con ustedes. Por lo tanto, eh, no, no les iba a dar solo 20 minutos, 30 minutos. Y al final vamos a repetir la clase, right? Y me la suspendieron. No fue porque yo quise, sino que en serio no había luz. Y los datos no me funcionaban lo suficiente. ¿Why? ¿Por qué creen? Electric storm, right? La tormenta son bien fuertes a veces, guys. Así que por eso van a disculpar. No fue mi culpa. ¿Ok? Vaya, pero para los demás que no sabían, que no se acuerdan y que supuestamente ya han estado en clases, les vamos a recordar algunas cosas. ¿Ok? Y le vamos a decir en español porque, pues, que queden las cosas claras, ¿verdad? Ya saben que necesitamos el 80% de asistencia. También necesitamos que tengan por lo menos el 80% en las actividades o en la plataforma donde hacen los ejercicios. Eh, sí, eso lo tienen que hacer semanalmente. No estoy segura si para este viernes vamos a tener la clase que no tuvimos ayer. Perdón, se me había olvidado. Ahora yo sé que es la primerita clase, pero ayer tendríamos que haberla tenido. Pero como les digo, no pudimos, ¿verdad? Por motivos de fuerza mayor, no había electricidad y ni modo. No pude. Eh, bueno, todos saben entonces cómo funciona, ¿ok? Y especialmente llego a este punto, ¿por qué? porque tengo muchas cámaras apagadas, ¿ok? Y ya sabemos, chicos, las normas de convivencia de las clases, ¿ok? Y les voy a explicar por qué. Primero, antes de comenzar a explicarles eso, saben que en la semana 1, o sea, esta semana vamos a ver la sección 1 y 2, en la segunda semana vamos a ver la sección 3 y un pequeño examen, que es súper corto. La semana 3, la sección 4, y la semana 4, la sección 5 y un examen final, que son bien cortitos, por cierto. ¿Ok? Ahora, normas de convivencia. ¿Me ayuda, Rebeca, por favor? Miren, Rebeca, yo sé que siempre está trabajando en la mayoría de, de veces, ¿verdad? Entonces, a veces está como que intermitente, ¿verdad, Rebeca? A Rebeca sí, ya le he tenido en clases que... anteriores verdad así que qué bueno verla de nuevo rebeca qué bueno que siga avanzando it's good to see you again that you are improving your English, your english your learning you are um uh progressing a lot All right that's very very good and i feel very proud of you because of that see ¿sí? me gusta ver personas que no se han quedado en los primeros niveles sino que siguen ahí ¿verdad that's good rebeca Help me read the instructions or the normas de convivencia, right? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así que para Glenda, Renato y Senia, por favor, pongan atención y sigamos instrucciones. Vamos. I listen to you. Normas de convivencia. Uh -huh. Botón de silencio. Lista de asistencia. Según programa. Uh -huh. Nombre completo. Cámara encendida. Participación activa. Uso de chat. Levantar la mano, siempre mantener el respeto. Oh, ok. Vaya, yo sé que no es la primera vez para, para todos, ¿verdad? Igual Rebeca ya sabe de que yo siempre les eh, casi que les exijo. Yo sé que Rebeca a veces, como ella me, me explica, hey, mire, teacher, hoy estoy trabajando. Entonces no puede estar pendiente todo el tiempo o con la cámara encendida, pero siempre está participando, aunque no tenga la cámara encendida. Así que eso es algo bueno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos que el botón silencio? Que a veces tenemos un montón de ruido, tenemos que la tele, se oye más la novela que, que la clase, se oye más los perritos ladrando, se oye más eh, los vecinos. Discutiendo, gritando, etcétera. Entonces nos distrae, ¿verdad? Nos distrae mucho y nosotros nos quedamos como que. Se nos olvida lo que está diciendo la teacher o del tema de que estamos hablando. Entonces, eso, uno, uno de las cosas importantes. Si usted no tiene tanto. Hay tanto ruido, no hay problema. Mantenga el, el micrófono a, ahí abierto. Si no, trate de apagarlo. Lista de asistencia, pues ustedes saben que ya. Necesitamos un 80%. Eso es, pues, por cuando ustedes se conectan automáticamente la asistencia. Ahí está. El nombre completo, por favor. Ya veo que todos lo han puesto. Y otra cosa, la cámara encendida. Alguien me escribió acá y me dice. Wow, dice Esaú. What? Wow, what? <laughs> wow, what? Vaya, miren, chicos. Eh, David, Glenda, Renato, ¿Are You There? Porque siempre estoy así, como que están ahí o no. Ok. Estamos, por ejemplo, vaya, vamos a decir el abecedario, por ponerles un ejemplo, porque ustedes no están, no están en básico. Ok, va a ver, Rebeca, usted comienza. ¡Ey! Esa U, B, Isaura, sí, eh, Francisco, D, etc. Y de repente, Glendi. silencio. Oiga silencio la vemos no está en la clase no verdad porque ni siquiera nos contesta ok uno Renato are you there no entonces a veces chicos sí como que no tenemos quizás mucho interés en la clase y si tenemos tal vez algún problema como a veces Rebeca me lo ha expresado mire teacher, ahora tengo eh, estoy trabajando no va a poder encender la cámara yo ya sé ok, pero de repente estoy como que senia are you there y eso es un, una pérdida de tiempo sí o no y no, y nos quita la dinámica de la clase verdad ok, y qué qué responde rebeca o qué le responde rebeca a francisco y cuál es la respuesta teacher me salen todavía y cuál es la pregunta teacher repite question no, verdad. La idea es que estemos todos en, en sintonía, verdad. Así que Renato y Senia, por favor. No sé si todavía están ahí. Eh, eh, otra cosa. Yes present, dice Renato. Vaya, problemas con la cámara. No problem. Ya me lo dijo. Pero está ahí, okay. Pero cámara es una cosa, audio es otra, es otro. All right. Así que no necesariamente necesito que eh, si está en la clase, aunque no tenga la cámara encendida, pues también necesito su participación. ¿Senia? Nada. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos? En estos casos, bueno, ya se fue. Pues no contamos con esas personas porque no están en la clase. ¿Sí o no? ¿Nos quitan el tiempo o nos quitan la, y la dinámica en la clase? ¿Ok? Y Rebeca ya me conoce cómo, so, cómo soy yo. ¿Ok? Otra cosa. Yo sé que a veces todos queremos participar, <laughs> o, o tal vez no, pero sí es importante que a veces levantemos la mano porque yo veo quién levanta la mano primero o de repente todos están hablando dos personas al mismo tiempo y no sé quién es quién, no sé quién está diciendo algo. Entonces, por eso hay que levantar la mano y de esa forma mantenemos el respeto, ¿verdad? Eh, respetemos la clase respetamos a los compañeros que sí están interesados en aprender ¿ok? Así que chicos ya saben mi nombre es Vilma Landa Verde y pues yo voy a ser su profesora su maestra su teacher su coach lo que sea que ustedes como ustedes me quieran decir o Vilma como ustedes quieran decirme aquí vamos a estar primero dios las cuatro próximas semanas y como les digo, sí, lastimosamente, por el día de ayer vamos a tener que reprogramar la clase. No fue mi culpa, se los prometo, nada que ver, okay Anyways, guys, hoy sí voy a preguntarles a cada uno de ustedes un poquito de eh, sobre ustedes, ¿ok? Example, guys, I'm going to introduce myself, okay For example, hello, Mayra. Glendy, la cámara encendida eh, no es para que veamos el techo tampoco, ¿verdad? Hello. Yes, Myra, what happens to your camera? Ah, uh, in this moment and driver. Ah, usted es una motorista. I'm driving, I'm sorry. Ah, okay. Okay, you're driving. Very good. Vaya otra otra excepción, right? Pero chicos, simplemente digamos, ¿qué es lo que pasa, Glendy? La cámara solo apunta el techo, no, verdad? Vaya, ahí está el dedito, nada más me sacó. web okay. Es okay, es okay. Solo como como digo, verdad. Y si ni habla y si no la veo, o sea, ¿qué pienso yo? Está o no está en la clase. Bueno, verdad, David. Está, está chistoso, así nos hace la vida chistosa. All right, vaya chicos. Uh, so I'll tell you about myself very quick, so you will tell me about yourself as well. I'm gonna take notes. A mí me gusta conocerlos un poquito y obvio para escucharlos los los primeros las primeras cositas que le voy a cachar. Porque cuando usted tiene la cámara encendida y es un y es algo que muchas personas lo dicen siempre hayan Vilma, my name is Vilma, o sea y así ven, my name is my name is, no, ¿verdad? Eh, yo no los veo a todos, o sea, sí los veo a todos, pero no los escucho a todos. O quién dice cómo eh, quién dijo esa palabra, ney, ¿me entiendes? Pero sí veo cómo pronuncia. My name cerró los labios. Qué bien. My name is no, ¿verdad? No está bien. Eso me ayuda a mí para poderlos corregir. Ok. O no le gusta que los corrijan. No. Sí, yeah, teacher. You're exactly. right. Exactly. ¿Por qué? ¿Verdad que uno aprende de los errores? Yeah, Imagínense someday. los que, ajá, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a perder o agarramos un bus o agarramos Google, el Google, ¿cómo se llama este? Map. Google Maps es verdad. Yo esa aplicación casi no lo ocupo, pero porque es malísima. Me manda. A calles que no debo cruzar. Y hasta la policía está ahí. Uy, chica, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, ¿qué me queda? Ey, yo esa calle no me vuelvo a meter, ¿verdad? ¿Aprendo, sí o no? ¿Por qué? Aprende uno de las cosas que uno dice, hey ya me pasó esto, ya no lo voy a hacer. ¿Ok? O agarré este bus y, lo, y me fui en lugar de Ilopango, me fui para Soyapango. No lo vuelvo a hacer. De los errores aprendemos. ¿Ok? Si no nos gusta que nos que nos corrijan, pues ni modo, ¿verdad? Yo estoy aquí para corregirles, no para dejarles pasar casi que nada, chicos. Casi que nada. ¿Ok? Para eso estoy para enseñarles. No que vayan a llegar como que, ah, no, es que aprendí con la teacher Vilma. Y todavía dicen my neggies. Come on, guys. Come on. Ahí está mi reputación, me entiende. Ahí está mi reputación también en juego. Así que, um... Natalie, are you bored? Mira, pues ahí veo como que, Natalie, ¿qué pasa? Pues qué pasa, ¿verdad? Cuando le veo esa, esa carita, como que tengo. Despierte, despierte. ¿Verdad? Ahí estoy para despertarlos también. O para hacerles preguntas como quien dice, vamos a ver si está, si está poniendo atención. Ok. So, guys, así, simplemente I'm going to start. Hi, guys. My name is Vilma Landa Verde. I live in Suchitoto and I am from Suchitoto. And um, I am, la fíjense, ¿Sí? Name, age, occupation, uh, relationships, like no me interesa si tiene cuantas novias o esposos o lo que sea, no. Yeah, you can say I'm married, I have two children, especialmente si me quiere hablar de sus hijos, it's okay, because I always talk about my daughter. So, example. Hi, my name is Vilma Landaverde. I am from Suchitoto. I live in Suchitoto. I am thirty-eight years old, and I love listening to music. I love watching some uh, romantic movies. I also watch um documentaries, and I I have a major in international relations. I study French, and I um have a daughter. Her name is Avril and she's ten years old. That's it. ya les dije un poco de mí eso es lo único que quiero así que Rebeca you start today y los demás me, me dicen ¿ok? si están por ahí Renato sí verdad are you there yes okay vaya. ya le va ya le va a tocar su turno Glendy, are you there yes or no F ya es la cuarta vez ¿verdad? yes okay what happens to your camera Eh, no se cámara. No, pero la tengo encendida. Yo no, también la reviso. tengo encendida. Mire y, y si pongo mi teléfono solo va a ver esto. Ajá. Bueno, whatever, guys. Trate de encenderla y apagarla de nuevo. Okay, Mayra is driving, so let me know if you will, if you're able to participate. Ahorita sí yo sé que no podemos ir. Teacher, yes, I'm, I'm, I'm Mayra. No, she's driving right now so she cannot talk at this time. Hello Rebecca, tell us about yourself. okay? Sorry. Hi everyone, my name is Janelle Hernandez. I'm thirty-four years old. And I live in Tiklisco, Lután and work in migration. Salvador and I'd like to start a new, a new English class. Yes, from Jiquilisco. I didn't remember that. <laughs> but do you live in Hikilisco as well? Yes. Oh right, that's good, that's good. And nice. I'm from I'm from, from San Salvador. Oh, so you're from San Salvador, but you live in Hikilisco right now. Yeah. Okay. Wow. Do you live by Hikilisco Bay, La Bahia? Um yeah, barely near, but, really? not in, but not in the bay. Okay. Have you visited? Yes. I have place. never visited and I would love to visit that place. Uh it's a it it looks amazing in the in the um, in the pictures, mm -hmm. yeah. it's a very touristic place. All right. So guys, si la agarran la migra, ya saben quién fue. All right. So vamos con Esaú. Nice to meet you, Rebecca. Thank you, Esaú. Hello. How are you? <coughs> eh, good night. Nice to meet you. My name is, my name. <laughs> Ay, ya ver. Yes. Ajá, de un solo se corrige, verdad? Ajá. Esaú Toar, I live in. In Ilopango, San Salvador, I'm, I have uh, terf, 35 years old. I, I am I am sorry. I am married. Mm, I'm working in the my own business. You're working on your own business. Okay, that's good. Excellent. <laughs> and so you live in Ilopango, you say, right? Exactly. All oh, yes. right, nice, good, good, good. Uh, cuando decimos la edad, decimos I am, all right, no decimos I have. I uh -huh. Nice, <laughs> good, ya ve, <laughs> ahí comenzamos y se nos olvida. Miren, yo solo, I am, my name is my name is, ¿verdad? De un solo para que antes que me diga la teacher. Nice, y yes, so, así se aprende, You see, Thank Isaura, you. nice, nice to meet you, Saúl. Hello, Isaura, tell me about yourself. Nice, okay okay. Hello, my name is Isaura. I'm 31 years old. I live in Planes de Renderos. I have two children. I study English. I like the language. My hobbies are listening to music, dancing, and reading English. Really? You dance? Yes, I like. <laughs> you like dancing. Nice, excellent. Planes, Los Planes. It's super cold there, right? Yes. <laughs> <laughs> it <is. laughs> but it's super beautiful. The view is amazing. As as you know, guys, I've been a tourist guy. So I know some places, unfortunately, not Valle crisco but so Sosonate, I know. Santa Ana, I know. Ahuachapan, I know. See, I know many places. Okay, hello. Hey, nice to meet you, Isaura. You have three children, right? Two Oh, two children. Nice, yes. nice. Exactly. So, how old are they? The older 11 years old and the little uh, child 6 uh, years old. Mm, ok, nice. Eh, nada más le voy a decir algo. Cuando decimos like, se dice like. Porque si decimos like y no pronunciamos la K, Decimos como lie, de mentir, ¿verdad? Ajá, uh -huh. I lie. Vean, así que no, eh, los sonidos finales también, ¿verdad? Como les, les mencionaba de Saúl también, I am, my name is, y en su caso, I like, I like uh, dancing, etcétera, etcétera, etcétera. When we say uh, older, eh, si estamos hablando del mayor, ahí decimos the oldest, uh -huh. Yeah, the oldest o the youngest. Okay, como solo tenemos dos, el mayor y el menor. Ok. Ahí es the youngest. Cuando ocupamos younger or youngest, eh, song, sorry. Younger or older cuando estamos haciendo la comparación. Por ejemplo, eh, my what are their names? What are their names? ¿Cómo se llaman ellos? What are their names? Salomón y Emiliano. Salomón. How, how old is Salomón? 11 years old. Oh, and Emiliano? Six years old. Right, ahí decimos entonces, Emiliano is older than. Ahí sí ocupamos older, right? Is older than Emiliano. Or Emiliano is younger than eh, Salomón. Okay? Nice. Thank you, Isaura. Good, 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 good to good to hear you guys. I'm sorry, I don't know what's going on here. I'm not uh today I had some issues. Well, um I have my little dog. He's only a month and a half. It's a super bebecito. It's just a puppy. And um He's hospitalized. Se me está muriendo, guys. And so I've been there. I've been in the hospital all day long. Todo el día he estado ahí. So I am not in, in Suchitoto right now. Estoy, estoy pendiente de mi perrito aquí en San Salvador. So, así que si escuchan ese montón de cosas ahí, it's not my house. Pero en mi casa no pasan esas cosas. Ok. I don't know if you hear. ¿Do you hear the siren? No le escuchan. No, no. Pero, no, pero a mí sí me, me, distrae, me distrae mucho. Es super strong, super strong. But it's because my, my microphone is super good. Es el, el micrófono sí me ayuda bastante. All right, so it's good to know that. Francisco, how are you? Tell me about yourself. How are you, teacher? My name is Francisco Villafuerte. I am from San Salvador, but I live in Lourdes Colón. Mm -hmm. I am 45 years old. I like to exercise especially cycling really? I want to learn I want to learn English and I have three dogs two three dogs you don't have any children then just just dogs uh, I have children but they live I live in the United States so you can practice with them right yes all right. wow three dogs. three dogs so they're adorables they are like little like little babies the only difference is that they don't talk that's it right right okay it's a pleasure to meet you francisco as well and uh, thank you thank you for being here okay and hello Nazario. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening, classmate. Mm -hmm. It's good to see you. I am okay, teacher. Wonderful. Mm -hmm. Happy to be part of this group. This yeah. is my first. This is my first time with you, but yes. not my first time with with corporate English. Okay. Yeah, I'm from mm -hmm. Santana City. Uh, I live close to to the the center of the city. And okay. I just work with the government. I'm not married, but I I live in a free with a in free love maybe. <laughs> free yeah. relation. Okay. Yeah. Okay. Um I I have two children. Okay. The first the first one is 22 years old. The second one is 17. And uh, my last daughter is, uh, fifteen years old. Oh, they are. there are. They are almost adults, right? Yeah. All that's right. right. You're right. Okay, from yeah. Santa Ana City it's yeah, so beautiful, City. Ciudad Morena. I love Santa Ana. i yeah. uh, i visited Santa Ana a couple of times. I like the uh, cathedral. I like the Coatepec Lake. Yeah, uh, wonderful place. Yes, I like yeah. them the the um, Ilamatepec volcano. Right? Uh -huh. I climbed once again. Yeah, really? You yeah. climbed already? Yeah. How long did it take? Cuánto se tardó? Uh climb maybe 1 hour maybe. Okay, so para decir, me tardé o me tomó Llegar ahí, you can say it took me. Me tomó. It took me an hour to get to the to the peak, como al punto, right. verdad? To the top. All right, nice. Good. Um, right. something I heard. No sé si lo escuché mal, pero igual, guys. Eh, children, ya es plural. No le agregamos ese solo los children. Y or siblings, nada más. It's the same. Uh, sorry. Uh, siblings. Oh, siblings. Siblings, yeah. Yeah. Okay. In my, in my case. Oh, right. Okay, so you say siblings. Yo, no, no, right. Okay, guys, sup, super. Thank you. It's a pleasure to meet you as well, a, uh, Nazario. Hello, Jairo. How Good are you? you? Nice to see you and meet you. Good evening, everybody. Good my evening. name is Naman. I am 32 years old. I live in Sacacoyo, in La Libertad. I like dance. Wow. And I like swim in the sea. I like go to the camping. Uh, I am a study. I'm a student love, loves, loves. Love. Uh, mm -hmm. Loves. Uh, mm -hmm. And I want to learn English to communicate me, to communicate about the about the world. That's great. Sí. So, um, is this your first time or not? Mm. Bailemos, pues. Let's dance, Francisco. Mm. Ya ven, ya ven. Sí ya, con... no, <laughs> ya, yeah, yeah, don't worry, Yo, ya ve lo que pasó. It's okay, it's okay. A cualquiera nos pasa, pero that was a call. Eso sí fue una sí. llamada para Francisco. All right. Para mí ¿no? I don't... no, 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 it was not, it was not your call, it was not your call. Eh, nice. So, is this your first time with the group, or not? In this group, yes. Ah, oh, okay. So you have studied with English Corporativo already, right? Yep. Nice. Vale, ya les voy a dar un par de tips, chicos, porque hay algunas personas que no me pronuncian. Eh, no hablo de Jairo. Pero algunos que no pronuncian sonidos finales, ¿verdad? Así que ya les voy, a, ya les voy a, a decir algunas cositas. Por ejemplo, otra cosita. Cuando yo digo, cuando me gusta algo, digo, I like swimming. O I like to swim. OK. Esa es como la estructura más adecuada. I like swimming o I like to swim. Um, what else? What else? What else? Nada más, por ahorita ahí nos quedamos eh Senia y Nubia se acaban de, de ingresar. Hey, ahí vemos a Mayra, hoy sí la vemos. Senia y Nubia, are you there? Ah, bueno, yes, Senia. Can... Senia. Okay, eh, what happened to the camera, yes. Senia? Nubia, ¿estás you there? Yes, I am here. Mi pregunta es, ¿qué, ¿qué problemas tiene con su cámara? Ya se les pregunté como cinco veces. What happens with your camera? Como que fuera robot. Yes, I am here. Yes, I am here. Yes, I am here. Y, na y nada más. Ok, Nubia, ¿Are you there or not? Es un fantasmita. Evelyn, ¿Are you there or not? Ya dijimos, chicos, las normas de convivencia. Hay que tener la cámara encendida, ¿ok? Vamos con Natalie. Bueno, no contamos ni con Senia porque no nos contesta ni con Nubia ni con Evelyn. Sen eh, Natalie, tell me. Good evening everyone. Uh, my name is Natalie Peña. I'm from my name is Natalie Peña. I am from Sonsonate, I live in Armenia. Oh, nice I place. have two daughters. And, really? uh, yes. I'm 30 years old. I my work is about uh, industrial embroidery machine and my hobbies are uh, listen to the music watch a uh, series and horror movies okay. and my favorite food is hamburgers and mexican food and that's it that's it hey, excellent natalie good job i just want to, to mention something when we're talking about hobbies guys Decimos. Ah, uh, my hobbies are. Ya, comienzo a decir listening to music, watching TV. Solo le ponemos la ING, nada más, okay? It's it's nice, Natalie. You don't look like you're thirty, and if you and even if you that you have two 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 daughters. Las dos son Las dos son niñas. Yes. How I old? Have yeah. How old are they? Uh, the older is uh, thirteen the years old. The oldest. oldest is thirteen years old. Okay. And the other is ten. Ten years old. Difficult age, right? My my daughter yes. is ten years old and believe me, it's a little difficult. It's a little difficult. Yes. <laughs> All right. So nice to meet you from it's a little stressful. Imagine you yes. have two. If, oh my god. That's a double. Yeah. <laughs> That's the <a> double of <laughs> mess. All right, but they're adorable. I know for sure. Yeah. All right. Nice to meet you as well. Hello, David. How nice are you? Nice to meet you. Too. Thank you. Hi. Good evening. Um. Okay. My name is David, but I like. Name. To be my name is David, but I like to be called David. Okay. Um. I was born in Santa Ana, but I live in San Salvador since I was 18 years old. I moved to okay. San Salvador. So I live in exactly in San Marcos. Uh -huh. um, I'm 25 years old. And I study English uh, with InSafware. And not only with um, with, this, uh, with this academy. Oh, I study okay. English with edu okay I got, I got classes from 6 p.m until 9 p.m and i really like to be uh, I my my favorite hobbies are skating and listening to music swimming and go to the parks go going, to the theater going to the park. And, and i'm so glad to be here and nice to meet you it's a pleasure and to nice, meet you as well David. and nice to meet uh, my new Classmates. Your new classmates. Thanks, classmates. No solo es uno, son varios. No es no Es, no, es que hay gente que dice más classmates y solo es uno, ¿verdad? No, sos classmates. Hay gente que no pronuncia las 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 S al final. Así que siempre hay que acordarnos, si hablamos en plural, ocupar las S. Super good, David. So, David, you're learning English from six to nine in another oh. academy right now, todavía? Yes, actually, wow. yes, I studied, in, I got one year, at least, I'm wow. studying. Yes. Si le you really love English. Yes, I really love, like, English, uh, since okay. I was a child, I was uh, very crazy with English, with my classes, at school, I was very, uh, very happy uh, taking my English classes, and I'm trying to improve every day, and okay. I think that I'm that I'm getting. Pink. Pink. Uh huh. Okay. Eh, good. I remember when I was actually learning in seventh grade, I comencé a estudiar, seventh grade, I loved English since the very beginning. Ahí sí me gustó mucho. And as you say, I was crazy. Yo sí quería aprender todo. I, was, I wanted to listen to music and to sing. No puedo cantar, pero me gustaba cantar las canciones. So, ahí son unas cosas de cómo ustedes pueden aprender inglés también. ¿Verdad? Y el que más estudia, si se fijan, es el que cuando practica más, pues más aprendemos. okay así que good job, David. Your English has improved. There is, ahí está. There is, that is um, Emiliano, right? He's sleeping. Hi, ya se está durmiendo. Hi, Hi, Hi teacher, Emiliano. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you too, Define. Oh, it's so cute. He's so cute. All right, David. Nice to meet you as well. Glendy, nice to meet you. Tell me about yourself. Hi, my name is Glendy Flores. I live in Tacachico, La Libertad. I am 30 years old. And my favorite hobbies are watching TV and listening to music. Um now, I only study English. OK. Is this your first time, or you have been studying in different courses? Uh, no, it's my first time. Oh, OK. It's your first time. Nice. Nice to meet you, Glendi, from Takachiko. Yes. All right. You look very younger as well. She's si usted Natalie y Glendy, you don't look like you're thirty no parecen no, parecen <laughs> treintonas decimos All right nice to meet you Glendi you don't do you don't you have any children no I don't have okay Only nice. my my dog your dog I, that's your baby es lo mismo casi es lo mismo okay Bueno, a little different, porque por lo menos no le tienes que poner tanta ropa, ¿verdad? Ni le pides que zapatos, ni llevarlo a la escuela. Yeah. Yeah. That's the advantage. Esa es la única ventaja. Ok. Eh, ¿Con quién más me quedé? One, two, three. Solo me falta creo que Mayra y Nubia. Nubia, is this your first time? Yo creo que a Nubia ya la había tenido en alguna clase. ¿O no, Nubia? No? Me parece familiar. Good evening. Hello. Good evening. Hello. My name is Nubia Morales. Um I live in Soyapango. Um I'm 38 years old. Um my hobby is uh li listen music. Um I have a Children. A child. A child. Uh -huh. A child. The oldest is 40 years old. 40. 40. 40. 40. <laughs> ah, 14 me quiere decir, ¿verdad? Yeah. <laughs> Ahí me dijo 40. ¿Cómo va a tener usted 39? 14. Póngale fourteen. el 14. ¿Sabes qué saben que es un teen? Teen en inglés. What, what do you know guys about teen? ¿Qué es teen? Como los teenager. Adolescentes. adolescentes. Adolescentes y todos son menores de 20, ¿verdad? Entonces todos los teen en inglés también son adolescentes, son teen y ahí le ponemos más énfasis. 13, 14. 15, 16, pero más arriba como le, que le pusiéramos tilde en el team, ¿ok? Para que hagamos la diferencia entre 40 y 14. Ok, nice, Nubia. Um, nice to meet you. Creo que solo me queda Mayra, ¿verdad? Porque Evelyn no nos contestó. Vamos, Mayra. Tell me about yourself. Sí, ah también Renato sí es que Renato perdón Renato yo yo sé que ahí está ya 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 sigue usted vamos Mayra, tell me about yourself um okay well I uh, my name is Maira Pérez name, name... name is name uh is -huh. I live in San Salvador uh -huh. I like it a lot I like it a lot seafood um, I am 39 years old and um, i have a son a son mm -hmm. a son okay nice nice to meet you how old is your son mm, uh, 21 years old oh he is 21 he is 21 years old yeah. oh my son is 21 years old nice thank you nice to meet you renato nada mas usted me falta Hello. My name is Renato Ramirez. I'm 36 years ago. I have two children. Uh, I'm an employee. An employee. An employee. An employee. Um, I'm married. Okay. Children or childrens? Children. Two aha children. Very good. You have two children. Nice. y you live in San Salvador as well Santa Tecla Santa Tecla all right nice nice to meet you so I hope your your camera works tomorrow espero que le funcione la cámara mañana vaya pues yo creo que ya no me falta nadie hello Evelyn alguien me escribió Senia eh, I'm sorry teacher I have a problem with extension no problem Senia ya yo sé que a veces los la, el internet es malo miren ayer lo que me pasó a mí eh, We are 14. Por todos somos 14, pero seña solo me escribió y no se ha presentado, ¿verdad? Entonces nos faltó seña y Evelyn. Nada más ella nos quedó pendiente, ¿ok? Evelyn no nos escuchó tampoco, ¿no? Vaya, chicos. I know. Me van a decir, puchica, la teacher, que tanto que habla no los quiero escuchar a todos. The thing is, pero uno se aburre cuando no es el turno de uno, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo todos porque miren de los errores que alguno comete dice ah el otro dice ay yo no voy a decir otra vez I am es decir I am, como dijo esa de un solo I am ok, siempre acordémonos ese I am my name is eh, eh, cuando me dijo Renato years ago eso significa Hace años o hace tantos años. Entonces, years old, all right? Years old. Years old. Eh, Alguien también mencionó cuando dice a child, está bien, pero no an child, ¿ok? O no es a employee, es an employee. ¿Cuándo ocupamos a? Cuando ocupamos an. Obviamente, en muchas ocasiones, y es lo más común, si tenemos una vocal. Es que le sigue, decimos an apple, an ice cream, an orange, si es una vocal. Ahí ocupamos la AN, el determinante AN. ¿Ok? Y si no, decimos a teacher, a lawyer, a, um, a, a dog, a child, a baby, a whatever. Cualquier cosa que lleve tal vez una consonante, pues decimos solo A. Ah, ¿Ok? Otra cosa, cuando hablamos de los hobbies, acordémonos, decimos, I like listening to music, I like uh, watching TV, eh, a, a veces también decimos, I like watching TV, y yo siempre les digo a mis alumnos, ok, ustedes lavan la tele, watching TV, watching TV, vea que no, entonces, watching, ching, ching, chin. como el ching ching, como chuchu, -chu. O como el chico, el chuco, que a quién le gusta el chuco. No chuco de ser, de no bañarse, vean. Chuco, el de las de los cosas tradicionales del Salvador. Chuco. El, bueno, no, ese es, creo que es Chuco. Creo que ese sí es Chuco. Bueno, Chico, chulo, chato, chavo. Ok, esa, esa es la Che. Ok, y a veces lo confundimos y decimos, shy. Shy. Eso es ser. ¿Qué es shy penoso penoso verdad y pero si queremos ir child ahí pronunciamos la l también child da da ok sonidos finales son muy importantes ah uh, por ejemplo me dicen leer no learn learn no no no, no 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 al final la n ok otro um, dicen I am study no, es I am studying, con ing, yo estoy estudiando, o simplemente yo estudio, I study, All right I study, that's it, y bueno, eso de lo poquito que acabo de ver, no digo I have, digo I am, eh, otra cosa, no digo I like it, pizza, no, o I like pizza, o I like it. Okay, o, o menciono un, un objeto. Okay, me refiero I like the computer. I like it. Pero no necesito decir los dos. O por ejemplo, dice, the children, they are beautiful. No. O the children are beautiful or they are beautiful. O, no necesito decir los dos sujetos también. Um, ya acuérdense, con los hobbies, ING. Eh, otra cosa, listening to music. I like listening to music, to music, así se dice, me gusta escuchar música. Eh, son o son, son es algunos o algo de, ¿verdad? No es son como hijo, así que pronunciemos, en algunos casos nos confundimos y pronunciamos la M en lugar de la N, entonces son cositas que tenemos que ir mejorando para que nos, nos demos a entender muy bien. Hay algo que también les menciona a algunos alumnos que dicen, um, bueno, por ejemplo dicen tree, tree, tree es el árbol, ¿verdad? Vamos a ver, todos enseñarme la lengua. Free. Exacto, así Tri. tree, tree. Tiene que sacar la lengua para pronunciar esa th en inglés, ¿ok? Tree. Otra cosa, dicen teeth. Teeth. Un ejemplo. I like your teeth. Alguien tiene dentadura bien bonita y le dicen, qué bonitos son tus dientes. I like your teeth. Y si es una chica, ¡ay, qué bonito! Se va a sentir bien agradada. Pero si le dicen I like your teeth, dice que le gusta su boobie. ¿Me entiendes? entonces esas pronunciaciones al final son muy muy importantes okay no sé si ven mi pantalla chicos do you do you see my screen right now yes, yes i can see yeah okay yeah. nice so i know um, today we, we've been just talking about um, about introduction but it's important for me to listen to your strengths And your weaknesses. Ahí, ahí sé en qué áreas tendríamos que trabajar porque son cosas que a veces repetimos, eh, son repetitivas y por eso es que me gusta conocer al grupo. Ok, uh, así que, try now, we're going to talk about... Um, estos son... Phrase adverbs, ok, o sea que son verbos que tienen frases o, o, de, o preposiciones que cambian su contexto, ok. El verbo, por ejemplo, turn es girar, ya ¿yeah? o uh, turn on the right, gira a la izquierda, gira a la derecha, pongan el ways en inglés y van a ver cómo van a aprender, cómo dar dirección, ok. Eh, si ocupan ways. O pongan el, el teléfono también en inglés. Se aprende un montón. Todos tienen Facebook. Casi todos, me imagino. ¿O yes. no tienen teléfono? Yes. O smartphone, vaya. Si lo ponen en inglés y usted se puede bien... Todo, a dónde entrar. Ah, ok. Voy a entrar a Facebook y me voy a postear. Ahí dice post. Share, compartir. Y ahí voy aprendiendo un montón de cosas. Así que les recomiendo que si no lo tienen todavía en inglés, pónganlo porque así practican también. So you practice that way. Eh, what else? What else? What else? Ah, vamos a ver en, en algún momento eso de older o oldest. Ok, ya les expliqué un poquito sobre eso. Así que bueno, si tienen alguna pregunta ahorita, tell me. Porque ya casi terminamos la clase y vamos a ver nada más el videíto como introducción. obviously I hope you have watched the video as well, uh, already. ¿verdad? Creo que ya lo vieron o no. No lo han visto todavía. Es que miren, yo is... sé que. No, Este. Este, ese videíto como de introducción. Si no lo han visto, lo vamos a ver rapidito y de esto vamos a discutir el día de mañana, ok? To talk about phrasal verb. Así que la primera tarea que les voy a dejar es que, aunque sea unos cinco phrasal verb, los estu me, me los digan mañana, ok? Mira, dice yo aprendí estos phrasal verb que no lo sabía. So vamos a ver cómo usar los phrasal verb. Por ejemplo, si se fijan acá, turn down the TV, dice. sí you can see, right? Turn down the TV todavía. Sí pueden ver, ¿verdad? Aquí. No, Turn down the TV. No. No. T no. T no. Va, espérenme. Entonces, no... ah, les estaba presentando la, 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 la PowerPoint. All right. Aquí. Turn down the TV. Eso significa, como les dije, well, usted ya le entiende, ¿verdad? You understand because of the context. Todo por el contexto es más fácil entenderlo. Por lo tanto, si mañana, if tomorrow, You give me some examples. No solo me a decir, ok, yo aprendí turn down. Ok, pero what? ¿Cómo se ocupa? Turn down the TV. Ya entiendo. Ah, apagarlo, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. O bajarle volumen, mejor dicho. It's turn off, turn on. Encender, apagar. Y solo turn down es como bajarle también volumen. So, podría decir también, turn the TV down. Podría decirlo de las dos formas. Entonces, eso es el chiste de este video y de los phrasal verbs. Así que apréndanse un par, porque entre más aprendemos, chicos, más vocabulario, más fluidez tenemos, ¿ok? So, let's watch the video and then let me know if you can hear. Solo avísenme if you can hear, ¿ok? Do it. Hi, welcome to this new course. This time, you will not only listen to a conversation, but you will also notice two part verbs or phrasal verbs. Pay attention to turn down, pick up, and so on. Try to write them down as they will help you for later usage. Listen and practice. Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better. Thanks, Lisa. Please pick up your things; they're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, were we like this when we were kids? Definitely. All right, guys. Uh, were you able to listen? Yes. Yes. Okay. So, what what are the three? Um, uh Listen that, verbs practice. that we see here cuáles fueron los Chase. tres phrasal verbs que vimos they're down, they're down, up. turned out turned out turned out in down tv mm -hmm. the other is pick up, pick up pick okay, pick up. okay. Pick up. so si se fijan el pick up no es solo el pick up el 4x4 right también es recoger por ejemplo si usted quiere ir a traer a sus hijos al colegio oh I'm going to pick up my son I am going to pick up my son Voy a recoger a mi hijo. O puede decir, I'm going to pick my son up. Podría decirlo de las dos formas. Esa es la ciencia de los de los phrasal verbs. Back tomorrow, I will explain to you cuando vamos a ocupar, por ejemplo, los objects. ¿Cuáles son los object pronouns, guys? Tenemos me, por ejemplo. Pick me up. No digo pick up me. Ok. Digo pick me up. Ok. ¿Por qué? Esas son las reglas que vamos a ver mañana, ¿verdad? Porque sí puedo decir, ah, pick Vilma up o pick up Vilma. Pero no puedo decir, pick me up. Sí está correcto, pero no pick up me, ¿ok? So, what else, what else, what else? Ya vieron el contexto. Hang up, ¿verdad? Hang up. Pero esas hay un montón de phrasal verbs que también dicen hang hang up on me, me cortó, me colgó, hang up, ¿ok? Pero solo corta, cor... solo hang es como el ahorcado, ¿verdad? Eso es el ahorcado, hang, ¿ok? Eso es hang, pero si dice hang up, ya es otra cosa, ya es cortarle la llamada, ¿verdad? No es cortarle su cabeza o, a, o ahorcarlo. Ajá, ya tiene sueño, you're sleepy, my little Emiliano. Vaya. We're almost done, guys. Como les digo, sí, me gusta <laughs> me gusta dar mi clase completita. But tomorrow we will continue with the same um topic. But please give me some examples and tell me the usage. No solo le, no solo o sea. Eh, los phrasal verbs, sino que también cómo se, se emplean, ¿verdad? Cómo se utilizan para que ustedes así es que se aprenden, No solo que, ah, me voy a aprender eso y significa tal cosa. No. Tienen que darme ejemplos para que ustedes vean en qué contexto se utilizan, porque los puedo ocupar en mil de contextos. ¿Saben cuál es, por ejemplo, el verbo get? You get me, right? Hey, ¿me entiendes? Get. Get me some flowers. Conseguime. O sea, hay un montón de, de, de formas que se usa el get que obviamente su significado es un poco diferente así que depende del contexto que nosotros aprendemos mucho más fácil okay any questions before leaving before going to bed antes de que los deje ir a su camita oh, o no a no sé a, honestly, ver, a, ver, a ver a ver a ver a ver Netflix o la novela whatever <laughs> so I'll see you tomorrow guys it's been a pleasure guys to meet you mucho gusto conocerlos así que espero que todos se conecten mañana así como les digo, siempre me cuesta conectarme justamente porque tengo otra clase y se queda como pensando Zoom, ¿verdad? Así que sí, tipo nueve y uno, pero si puedo acabar a las nueve, aquí estoy ¿Ok? See you tomorrow, guys Bendiciones guys. Bendiciones. Bendiciones, guys Bye bye, take care Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye, bye <laughs> bye